je suis une femme, la société tend à me considérer comme inférieure, faible, fragile, renonçante, soumise ou coopérante, ce qui me pénalise au quotidien. تحرج بالنساء في المغرب هواية من هوايات الرجل. المرأة المغربية ممكن لهاش تخرج للشارع على راحتها، تمشي على راحتها ولا تخدي شغالها. Parce que je suis une femme, je me fais siffler dès que je porte une jupe. Weil ich eine Frau bin, kann ich nicht mehrere sexuelle Beziehungen führen, ohne verurteilt zu werden und als leichtes Mädchen oder als Schlampe abgestempelt zu werden. Im Gegensatz dazu können Männer ohne Scham und ohne Probleme von ihren sexuellen Abenteuern mit vielen Frauen erzählen und werden dabei sogar noch als Don Juan oder als Casanova bezeichnet. Porque soy mujer, aunque la legislación me permita guardar mi apellido de señorita, al casarme tengo que adoptar el apellido de mi marido. Porque soy mujer, me toca todo el tiempo estar con mis hijos, como por ejemplo darles la comida, llevarlos a la escuela, mientras mi esposo todo el tiempo está con sus amigos. Porque soy mujer, tengo que limpiar los platos, hacer la comida, ocuparme de la casa. Y después, no tengo tiempo para trabajar. Come donna sono preoccupata per la disoccupazione giovanile che stiamo vivendo oggi in Italia. E per il fatto che le donne che oggi lavorano nel mio paese sono solo il 47%. Tutto questo mi fa pensare che avrò delle difficoltà a trovare un lavoro coerente a quello per cui ho studiato. Jestem kobietą i czasem podczas spotkań rodzinnych odczuwam presję, jaka jest na mnie wywierana, żebym założyła już rodzinę, ustatkowała się i porzuciła całe swoje dotychczasowe, niepoważne życie, ponieważ mam już 30 lat i już by wypadało. Eu vejo que existe uma imposição de um estereótipo positivo para a mulher brasileira, que seria exatamente aquilo que os brasileiros esperam que ela faça na vida dela, que seria casar antes dos 30, ter filhos e pertencer a uma família heteronormativa. A qualquer outro tipo de formulação familiar que a mulher escolha para ela, como ser homossexual ou criar o filho por conta própria, não é reconhecido no Brasil como uma família normal. Jeg bor i verdens mest kjønnsegalitære land, men jeg er feminist fordi at selv i et så likestilt land som Norge, så går kvinner rundt og er redde for å bli voldtatt. Entonces, lo que propongo con el fin de participar a la eliminación de todas las formas de discriminación en contra de las mujeres es cumplir las tareas domésticas que les son tradicionalmente asignadas y que muchas veces tienen relación con las violencias o las discriminaciones directas o indirectas en contra de ellas. Esta repartición de las tareas domésticas significa, por ejemplo, ir a hacer las compras, hacer la comida, lavar la ropa, limpiar los platos, la casa. Yo creo que eso permite cambiar el rol limitado que tiene la mujer en la sociedad y la imagen que le ha sido impuesta. Estoy seguro que si todos cambiamos un poco nuestras costumbres y prácticas, mañana la mujer no será objeto de violencias y discriminaciones cotidianas y perpetuas como hoy en día. Es mi deber, es su deber, modificar los esquemas y modelos socioculturales del hombre y la mujer para una sociedad más justa, más igual, más equitativa.